¡Mirna! ¿Qué? ¿Vos apagaste el wifi? No, es que a mí también se me fue. Mira, componelo, Mirna, porque mira, yo ahorita estoy a lo mejor de este video y no me carga, mira. Mejor ponete a hacer algo, levantate, mira, anda a lavar los calzones que tenés allá todavía en rizo, ¿ves? Yo no, y para estas vos, porque me los laves. Ve, levantate, anda a hacer algo, anda a barrer, tan siquiera anda a trapear, mira, ve cómo está el chupo ahí, ¿ves? Ay, no, mejor. Yo he estado allá lavando traste y vos solo aquí en el teléfono, no, hombre. Porque está bueno el video, está hija, bueno, ¿entendés? El video. Imagínate que dicen que después sí, el Piqué engañó a la Shakira, imagínate tamaño mujerón. Tamaño mujerón, mejor anda a ver qué hacer, ¿ve? Arreglar guay, Ferminita, no sé, así que voy a hacer yo si no me entero del chisme. Es que yo no sé qué le pasó al internet, andame vos qué le pasó al internet, yo no soy tu cholera. ¿Y cómo que yo sé? ¿Cómo yo no soy técnico en eso, vos? Vos sabés, porque sí. Mi mamá vos te enseñó. Y así se arruina el internet, entonces hay que ir a buscar a alguien para que lo venga a arreglar. Anda vos a buscarlo. Anda vos. Yo no, anda y vos, que vos solo a mí me mi mandás. Mamá dice que yo me tengo que estar en la casa porque vos cuando estés ahí aquí y yo no. Lo voy a ir a buscar, pero quiero que cuando yo venga que ya haya parrido. Porque mira cómo está de chuco. Ay, mi hermanita, ay, cuando venga mi mamá, que la haga vos. Y tus calzones también allá los tienes en rinzo. Ay, que se arruinen. Si además una de las señoras vendedoras cuando le pedimos pisto a mi mamá y ya compró más. Ay, no pasa nada. A mi mami, no haces nada. Pues sí, es que ya me compré más calzones. Voy a llamar al técnico entonces a ver qué dice. Vaya, te apuras. Porque me urge terminar de ver el chisme. Y vale. Ya sabes que yo sin chisme no vivo. Vaya. Vaya. Oiga, señora, me pregunto, disculpe. Buenos días. Usted no sabe dónde puede encontrar un técnico. Pero, ¿técnico de qué o qué? Es que fíjese que me ha sonado la... Bueno, no hay internet en la casa y no sé qué ha de pasar. No sé si es la luz, si es el internet, no sé. Ah, sí, pero si hay corriente, ¿no? Sí, sí hay corriente, pero no sé si el internet está mal o si le ha enchuflado algo, no sé yo. Pero de la nada empezó a... No sé, ya... Ah, ¿ya no le llegó señal? No, ya no, ya. Ah, pero eso es fácil arreglarlo. ¿Usted puede? Pues, la verdad, ya lo he arreglado. Volvió el de mi casa, de repente se arruina y yo lo arreglo. Pero sí, estoy seguro que sí puede, porque no me lo va a ir a arruinar tampoco. No, 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 sí, o sea, de poder sí puedo. Ah, pero, o sea, si usted quiere que yo le busque un técnico, yo le puedo dar. Pero si usted puede, es más fácil, porque mi hermana estaba de murmurar que se le fue al internet y sin venir al internet ya no sé nada. Y pues sí, por lo menos ningún problema, yo le puedo arreglar. Entonces vamos, por allí vivo yo, entonces vamos, acompáñame y me lo va a arreglar, porfa. Pues bien, está bien, no hay problema, no hay ningún problema. ¡Vicky! ¿Pasó? Mira, fíjate que el muchacho, bueno, yo le pregunté lo de ayer en el pasado. Ah, usted es el muchacho que va a arreglar el wifi. Sí, él podía, ¿verdad? Y él me dijo que arreglar lo del internet de él en la casa. Ah, yo creo que lo conozco, usted es el técnico que trabaja allá en el ciber, ¿verdad? Ah, sí. Ah, ¿entonces vos lo conoces? Pues de vista nada más, pero más o menos. Ah, entonces él lo va a arreglar. Mira, muchacho, aquí está la... Sí, muchachos, pase, por favor. Adelante. Porque fíjense que nos urge, fíjense que estaba viendo videos y ya está así, pota, dice que ya no sabe nada. No, yo no sé. Está aquí arriba, fíjense, la cajita. Ah, ahí, vale. Ahí vea. Sí, es que fíjense que pues, nos urge porque fíjense que teníamos que terminar de ver la novela y entonces... Queremos... chambeando, que no había dicho nada también, ya se imagina. No, sí. No me pongas mal. No, sí, pero lo que pasa es que pues usted sabe, es importante ver la novela de uno, no se puede perder uno ningún capítulo. Y esa cosa se arruina así por así. Sí, ¿verdad? Sí, está rarísimo porque. Ahí arréglela, ahí arréglela. Ah, no, eso es que es fácil. Es fácil. Y se va a tardar mucho tiempo. Y depende, porque tengo que probarlo. Ay, depende de la aprobación. Sí, sí, eso no es tan difícil. O sea, solo lo voy a probar y si no, pues aquí tiene otra. ¿Y va a ocupar mascales, herramientas o algo así? Lo que no, no, si esto es fácil, porque si no funciona lo voy a tener que resetear, pero igual. Sí, pero, ¿y se va a arruinar más? No, ¿cómo crees? Porque no dice que resetear, pues quiere decir que lo no, va a... No, 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 no te preocupes. Denos un segundito, muchacho, por favor. Sí, bueno, que dinero, mi mamá no me dejó dinero. ¿Y vos por qué no viste eso primero? Ay, yo ni encontré. Mira, es que vos tenés que ir a ver la cartera primero. Ahora ya lo fuiste a buscar y ahora con qué la vamos a pagar. Mira, mi mamá tiene joyas ahí, pero no sé si con eso el muchacho acepte. Pero si le damos las joyas, mi mamá también, mi mamá nos va a matar. Sí, ¿cómo es que le van a dar las joyas a mi mamá? Es que vos, solo por tu culpa, solo por tu culpa. No, yo no tengo idea. No, pero es que vos tenés que poner atención cuando mi mamá te explica por qué te había dicho cómo arreglar eso y no sabes vos. Ay, y vos no pasas nada.
porque yo, vos sabes que yo soy acá de niña de la casa, yo no tengo que hacer. Pero ¿con qué le vamos a pagar? Pero chapa, ¿con qué le vamos a pagar? No sé, sí, yo no sabía que era técnico profesional, ahorita que vos me dijiste. ¿Qué profesional? No, está en el cine, pues sí, porque eso no creas que es un trabajo gratis. Estás viendo que estás jugando ahí con los cabos. Pues no le vas rayando tu putación. La trucutación. Pues ahora sí, entonces. ¿Qué me hace pensar? No. Bien, no, que muchacho, está feo, bro. Ay, sí. Se me ocurre una idea, pero magnífica, magnífica. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué podemos decir? ¿Qué le vamos a pagar de otra forma a los muchachos más? Ay, ¿tú no ocupas más el internet? ¿Decirle? Ay, vos lo ocupas más. ¿Cómo que no vos lo ocupas más? Pero no importa, no importa. Pero yo puedo hacer el sacrificio por vos. Ay, mi hermanita sacrifica, no se pone con el internet. Pues sí, ay, pues sí, son sacrificios que pues sí, imagínate. Ahorita nada es gratis, mi hermanita. Nada, no, pues sí, nada es gratis. Entonces, y el muchacho tiene que cobrar. ¿Con qué o no está feo? Ajá, ¿y con qué le van a pagar? Pues no, ni modo, no hay de otra. Págale con ese. ¿Por qué no me dijiste a buscar? Así que vamos a tener que buscarlo, pues sí, pero la toco para mover el internet. Aparte, porque ya va a terminar. Yo le voy a pasar a mi papá después. Pero pues sí, eso no importa. Voy a hacer sacrificio por vos. Me voy a quedar aquí un ratito afuera, calladita aquí afuera. Y yo lo meto para el cuarto. Y ya, no pasa nada. Y que no se va a dar cuenta mi mamá, porque también mi mamá nos va a matar. Ah, no, pues sí, 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 sí. Bye, bye. Ay, pero gracias. ¿Y cómo va eso, muchacho? Ya casi casi. Pues la verdad es que sí. Ya básicamente creo que ya estuvo, ya lo probé. Y entonces ya estuvo, ya lo arregló. Solo lo, es que lo tuve que resetear porque probé las otras entradas y la verdad. Ah, no, pues sí, pues, como usted todo un profesional y todo eso. Vicky, ¿qué? Ya voy a venir, voy a traer las tortillas. Ah, anda, anda. Aquí voy a estar. Ya voy a venir yo entonces. Vaya, tomate todo tu tiempo. Va. Uh-huh. Mire, fíjese, muchacho, que yo le quería decir una cosa. Fíjese que me da totalmente pena con usted, ¿verdad? Pero ¿qué? Y como nosotros sabemos que usted es profesional. Ah, ya entendí, ya sé por dónde va. O sea, lo que usted me está diciendo es que hay otra cosa que quiere que le arregle la computadora. Dígame, yo, no. Bueno, si yo puedo, ahorita lo hago. No, es que la computadora está totalmente bien, todo eso, el mouse, todo le sirve. Solamente eso, que aquella, a ver, pues no aprendió cómo arreglarlo, entonces por eso. No, pero si quiere le enseño cómo, para que otro día no se le vaya. Bueno, no, es que no le hallo, yo a eso, imagínese, me explica y para nada. No, pues le puede volver a pasar, yo digo, si quiere le sueño. Pues cuando nos vuelva a pasar, lo volvemos a buscar a usted. No, bueno, mire, muchacho, pero es que al punto que yo quiero llegar es que me da mucha pena, pero fíjese que mi mamá no ha dejado la cartera y no tenemos con qué pagarle. Ah, eso. Pero fíjese que pensando yo de otra manera. Porque usted, pues, es muy guapo y todo eso. Entonces, pero, si usted gusta, le podría pagar de otra manera, no sé qué piensa. No, pero espérese, o sea, ¿cómo así? O sea, no, o sea, me está diciendo que no me va a pagar de mi efectivo, ¿me dicen? No, puede ser otra forma de pago, pues. O sea, es que... Pues nadie se va a dar cuenta, si tiene novia no pasa nada, porque yo no le voy a decir a su novia también. Porque... Ah, tú no me digas que con su... ¿Qué es ella la que está aquí con usted? No. ¿Qué es ella? ¿Es su hermana? Es mi hermana, sí, pero con mi hermana no le voy a pagar. Yo no estoy diciendo eso, o sea, me refiero que si es su hermana. Uh-huh. Pero, o sea, que todo esto fue un plan que ustedes armaron. No fue un plan, es algo así natural, yo pensando, ¿verdad? Porque, pues sí, no hay de qué forma pagarle, muchacho, y pues la pena, tampoco se va a ir así por así. Bueno, mire, uh-huh. No, pero igual, eso es otro día, no hay problema. ¿Seguro? Pues claro, o sea. Bueno, ya pensé para otra manera. Por mí no hay ningún problema. ¿Tarjeta de crédito? No, yo no. No, así como que, pues sí, usted y a yo, y entremos a mi cuarto, y en mi cama, y todo eso, y no pasa nada. Ah, pero es que yo no soy carpintero, no puedo arreglar las camas, si es que esas cosas de madera como que a mí no... No. Me da como picazón en la nariz cuando sale el polvito de la madera, como... Pararse conmigo, pues para eso, me quiero llegar. No, es que mire, pues. Yo no me expliqué con usted por eso. Uh-huh. Es que mire, pues lo que le quiero decir es que yo. ¿Cómo le explico? O sea,
yo, o sea, pues, la su hermana me encontró en la calle y me dijo, hacer el favor. Y pues yo vine y yo no venía con ganas de cobrar. Ah, no venía con ganas de cobrar. No. Ay, qué pena, entonces con usted. ¿Por qué? Porque pues yo pensando que había, se podía pagarlo de otra manera, porque pues no, no tenemos dinero ahorita, mi mamá no está. Y pena con usted porque pues sí, ¿cómo va a quedar mi imagen con usted? Más que conocido aquí de la colonia. ¿Verdad que sí? Sí, sí. Pero, o sea, estaba pensando que, o sea, ya que no, yo no le voy a cobrar y pues se de pagarme. Uh-huh. Bueno, entonces no. Vamos, ahí está mi cuarto, totalmente solo, estamos solos en la casa. ¿Y su hermana cuando venga? No pasa nada, yo cierro la puerta y le digo que pues que después la abro y ya, no pasa nada. Ajá. Si gusta, vamos.